Hombre, yo creo que las sensaciones de haber hecho pues, buen partido, lógicamente el fin de semana, trabajas a gusto, trabajas pues, con esa chispa, con esa alegría que siempre es necesaria. Y sí que es verdad que bueno, para nosotros es un reto, ¿no? Es un reto pues, porque bueno, nos gustaría seguir creciendo, nos gustaría pues, ratificar pues, el partido que hicimos contra Lizarra, y eso pasa por hacer un partido completo, por competir, por jugar bien, por ser ambiciosos, por ir a por el. Yo creo que en todo proceso, ¿no? Pues la confianza es buena, ¿no? El problema suele ser si de la confianza pasas a la euforia y te despistas, ¿no? Por el camino. Yo creo que son pruebas de madurez después de un partido tan bueno como el que hicimos contra Lizarra. Tener este reto, ¿no? Con Leioa y ratificar pues, todas las cosas que hicimos bien, todas las buenas sensaciones que nos mostró el equipo, yo creo que va a ser muy, muy importante para seguir en el camino y seguir yendo hacia adelante. Bueno, como sabemos, es un equipo que ahora mismo tiene problema de resultado, pero es un equipo que se ha hecho para mejorar incluso lo que hicieron la temporada pasada. Yo les vi contra el Alavés en pretemporada, contra nuestro primer equipo, y la verdad que fue un equipo que me gustó muchísimo. El otro día les vi en Zubieta y otra vez me demuestran que es un equipo que, lógicamente, con el tiempo, pues debe dar pasos adelante y salir de ahí. El objetivo es que no cojan esa confianza, ¿no? Contra nosotros, que nosotros seamos los que mandemos, que nosotros queramos ir a por el partido y bueno, a partir de ahí pues que podamos crecer para seguir mejorando y seguir progresando. Sí, es bueno, todo cuando sales fuera de casa, viajas, yo creo que nos conocemos casi todos, hay muchos chicos que además entre ellos se conocen, conocemos el campo muchos, incluso alguno de nuestros jugadores ha jugado en pretemporada allí. Entonces, todo lo que se acerca facilita, yo creo, la concentración, facilita el descanso y facilita bueno, estar muy centrado en llegar a Leioa y en hacer buen partido. Bajas siempre, siempre suele haber. Sí que es verdad que tenemos pues, dos o tres problemillas que bueno, pues yo creo que hasta última hora tendremos que valorar y llegamos bien. La clave es ese reto que ahora mismo se llama Leioa, que es jugar fuera de casa, que es jugar después de un partido tan bueno como el que hicimos, pues bueno, transformarlo en sensaciones, en buen juego, en esa ambición y esa ilusión que siempre hay que tener para ganar fuera de casa y encima competir, competir porque es clave en Segunda B para sacar los partidos.